Okay. Creo que tienes que cuidarte de esa pulmonía. Ok. Bien. Hemos entonces estado hablando de una colección o un grupo de objetos o de entes que comparten características. Así es, ustedes han estado trabajando en una actividad que es observar y luego observar un espacio a través de un método que se llama transecto o cuadrante, si coincidió en algún espacio físico, y en ese espacio físico han encontrado entes. Esos entes pueden ser iguales, presentar características, las mismas características todos los entes, o pueden ser entes con diferentes características. Es extraño poder toparse con un espacio en el que uno encuentre solamente entes con características iguales. Pero si así fuera, tendríamos, por ejemplo, vamos a decir, un espacio en el que hubiera puntos rojos. No hay más que puntos rojos. Ahí fue así, bueno, pues no todos los puntos son iguales, incluso algunos me quedaban distinguidos. Hagamos un poco de trampa. Ya, se parece un poco más. Podríamos asumir que son todos iguales. Tendríamos entonces un conjunto de puntos rojos. A ese podríamos llamarle el conjunto de puntos rojos. ¿Cuál es su característica? Todos son puntos, todos son rojos. No hay diferencias entre ellos. Podríamos nombrarlo de esta manera, pero podríamos establecer una forma de descripción o de registro que fuera un poco más breve, tal vez, o más formal incluso. Podríamos decir que el conjunto, este conjunto de puntos rojos, le vamos a poner un nombre, se llama A. Otra forma de escribirlo sería A son todos los puntos rojos. ¿De hecho ya es más breve? Sí. Ya es más breve porque solamente hay 1, 2, 3, 4 caracteres individuales, considerando que estos caracteres, llamados letras, están unidos en una entidad a su vez. ¿Hay otra forma en la que lo podría representar? Desde el punto de vista de la, llamémosle, teoría intuitiva de conjuntos, es decir, toda la gente tiene alguna idea de cómo agrupar cosas. Toda la gente tiene la capacidad entonces de establecer un marco conceptual para agrupar cosas. Y a ese marco conceptual para conocer, lo voy a poner aquí, en la línea, separándolo, el marco para el conocimiento, vamos a llamarle cognitivo, tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre?
Es un marco conceptual cognitivo, es decir, que nos permite conocer una teoría. A través de una teoría puedo describir algo que conozco. Así entonces, la teoría de conjuntos es aquella que me permite describir los grupos de cosas. Y de una u otra manera la gente lo hace. Van al mercado, al mercado cualquiera, y ahí la gente que trabaja en los mercados son los comerciantes, los mercaderes, formalmente, se dedican al comercio, a intercambiar cosas unas por otras, ¿cierto? Ya hay un instrumento de intercambio, el dinero. El dinero fue un instrumento para hacer intercambios de maneras más equitativas, menos inequitativas y desde un punto de vista humano tal vez más justas. Alguien que cultive manzanas podría querer comer plátanos, pero si no cultiva plátanos solamente tiene manzanas. ¿Qué requiere hacer para poder comer plátanos? Encontrar a alguien que cultive plátanos e intercambiar plátanos por manzanas. Finalmente los humanos desarrollaron el concepto de el dinero como un instrumento de intercambio. Es lo que hacen los mercados. Y cuando uno va al mercado encuentra diferentes objetos o entes que los mercaderes están ofreciendo. ¿Cómo están esos entes o objetos que los mercaderes ponen al alcance de la gente? ¿Están todos juntos? ¿Están separados? ¿Cómo están separados? Por una característica del mismo fruto o verdura. Por grupos. Hay un cajón de manzanas, hay un cajón de plátanos, hay un cajón de naranjas, hay un cajón de lechugas. E incluso a veces hasta por secciones en el mercado. ¿Se han fijado? En un lugar están donde venden las carnes rojas, le llaman. Otras las carnes blancas, e incluso las llamadas carnes blancas están divididas en grupos distintos. La gente llama normalmente carnes blancas a las carnes provenientes de dos tipos de grupos de animales. ¿Cuáles? Aves. Pescados. Y en términos del lenguaje coloquial, pescados. Sin embargo, ustedes son biólogos, por ahí alguien dijo, peces. No es lo mismo un pez que un pescado. Incluso en lenguaje coloquial no es lo mismo. Un pez es el que está nadando en un cuerpo de agua, mientras que el pescado es el que ya extraje, ya pesqué, ya lo tengo. Entonces, en los mercados venden pescados, no venden peces. ¿También puede vender peces? Sí, porque están libres nadando. Aunque previamente fueron extraídos de otro ambiente, a menos que han sido cultivados artificialmente en un espacio cerrado llamado pecera. Lo cual hace que la descripción de los objetos sea más confusa. ¿Un pez en una pecera es un pez o un pescado? Depende de la gente que hizo que el pez estuviera ahí. Quizá fui, lo pesqué, lo dejé vivo y lo puse en un recipiente con agua. ¿Es un pez o un pescado? Es un pez pescado, es cierto, es verdad. Todo esto nos permite describir o adjudicar características a los objetos. Como se dan cuenta, ocasionalmente son muy arbitrarias esas descripciones. Y algo similar pasa cuando la gente organiza en conjuntos, así tenga un marco conceptual para conocer a los grupos de cosas, a los grupos de peces. Estén en la pescadería o estén en un acuario. Es un tanto arbitrario. Eso lleva a que lo que podríamos llamar la teoría intuitiva de conjuntos, aquella que la gente común y corriente utiliza cotidianamente para organizar grupos de cosas, podría ser imprecisa. Podría dar lugar a confusiones. Por eso es que
a partir de que a finales del siglo XIX Georg Cantor plantea la teoría de conjuntos para entender la matemática numérica o la matemática de los números, se tienen que establecer reglas que formalicen el lenguaje de esa teoría de conjuntos. Es por eso, es así como pasamos de una teoría intuitiva de conjuntos a una teoría axiomática de conjuntos. En la teoría axiomática de conjuntos hay reglas que debemos obedecer. Y estas reglas se parten de el marco conceptual, a su vez, de la filosofía, en particular de la lógica. Entonces, un elemento o un componente fundamental de la teoría axiomática de conjuntos es el uso de la lógica matemática. Es decir, no podemos quedarnos solamente con la lógica más simple, como por ejemplo la lógica socrática, a través de la cual en axiomas simples hacemos postulados que podrían ser incluso contradictorios o absurdos. Yo puedo hacer en algunos sofistas algunas afirmaciones como lógicas, como decir los gatos son vertebrados, ¿sí? Sócrates era un vertebrado, ergo Sócrates es un gato. Y a veces las conclusiones de estos sofistas podrían ser falaces. Entonces, tenemos que ir un poco más adentro y tenemos que establecer reglas de nomenclatura. Por lo pronto, incluso debemos establecer métodos de descripción, métodos para registro. ¿Cómo establecemos entonces esos métodos? A través de una simbología que nos permita simplificar la expresión. Sin embargo, si esa simbología no la entendemos, no vamos a ser capaces de entender lo que se describa a través de esa simbología. Por ejemplo, es como la escritura se hace a través de símbolos. Hasta cierto sentido sigue siendo una comunicación pictográfica, es decir, a través de pinturas o de imágenes que se pintan o se plasman sobre una superficie. Yo puedo ver esto y yo lo puedo entender. Depende del marco de referencia que tenga para poder interpretarlo. Yo, en mi cultura latina, interpreto esa imagen de dos diagonales unidas en un ángulo y cruzadas por una horizontal, ¿sí?, como una representación de un sonido producido por la voz de una persona, un fonema, ¿sí? Sería la letra, le llamo letra a ese símbolo, y yo puedo representar entonces sonidos por letras. A esta le llamo, ¿cómo? A, porque representa el sonido A, el sonido vocal cuando sale aire produciendo sonido a través de la boca ampliamente abierta. Si no la abro tanto, si la abro menos, si la hago un tanto así, ¿qué sonido sale? ¿A qué se perece? A la letra E, ¿a qué se perece? O sea, ya se murió, perece, perecer es morir. Eso lo represento con otro símbolo que sería una línea vertical y tres horizontales en posiciones específicas. Pero eso es arbitrario. Si estuviéramos no en México, donde se habla una lengua latina, es decir, heredada de la cultura romana, si estuviéramos en otra región, quizá podríamos esto representarlo no con eso, con ese símbolo, sino con un símbolo de varias curvas, que sería este. Eso representa el mismo fonema.
A. A. Pero esto entonces sería una letra. Una letra que representa el fonema A. Y esta sería una letra que puedo representar, una, bueno, más un sonido, que puedo representar en este mismo marco cultural con este símbolo. Se parece, ¿no? Se parece al del lado izquierdo. Sin embargo, este no se parece a este de acá. Sin embargo, sí representan el mismo sonido en dos culturas distintas. Este representa A, este representa E. Pero esto sería romano. Lo voy a escribir con letras romanas. Y este representa letras griegas. Letras griegas. ¿Está claro? ¿No tan claro? Ahí dice Grecia. Pero no en idioma español ni en letras latinas. Está en letras griegas, en griego. Es Elas. Elas es Grecia. Por cierto, me tengo que proscribir con minúscula, con la letra pequeña, porque no me acuerdo ahorita cómo se hace la letra grande, la mayúscula. Pero eso es que estos dos símbolos representan el mismo fonema, estos dos representan el mismo fonema, en dos culturas distintas. Y así puede haber otras culturas en las que con diferentes símbolos representan el mismo objeto, el mismo ente, en este caso, un ente sonoro. Así que debemos establecer. No solo debemos establecer un sistema de representación, sino que debemos entenderlo. Si no lo entendemos, no lo vamos a poder leer. Ustedes, inicialmente, algunos de ustedes no pudieron leer esta palabra que está ahí arriba. La palabra elas. Si yo la escribiera con estas letras, la escribiría así. E, L, L, A, S. Más aquí me tendría que ser esta. Esta mía. Ellas. Esta. Ahora sí, correcto. Ellas. No es ellas, es ellas. Con doble L. Está aquí con letra epsilon, dos letras lambda, una. ¿Alguien por ahí la? ¿Cómo se llama esa letra? Alfa. ¿Sí? Alfa. Y la última de la letra sigma. Sigma. Pues suena como S, sigma. Alfa suena como A. Lambda suena como L. Y epsilon suena como E. Por cierto, la alfa, ¿a cuál se parece? La alfa minúscula se parece a la A minúscula. Hay. ¿Por qué? Porque finalmente estas dos culturas se fusionaron y crearon la cultura greco-latina cuando los romanos conquistaron militarmente a los griegos, pero los griegos conquistaron culturalmente a los romanos. Por eso es que terminaron adoptando, por ejemplo, la religión griega los romanos. Por eso rendían culto a Júpiter, al que los griegos llamaban Zeus. Rendían culto a Diana, a quien los griegos llamaban Artemisa. ¿Bien? Y así ustedes tenemos. Sin embargo, nosotros estamos más cercanos cronológicamente a la cultura romana que a la cultura griega. Por eso, quizá usamos el alfabeto griego, romano y no el alfabeto griego. Aunque la palabra alfabeto, ¿de dónde viene? De los símbolos que usaban los griegos para representar los fonemas. La primera letra de esa organización de símbolos, de fonemas de los griegos, era la letra alfa,
La siguiente era la beta. La siguiente sería la gamma. Aquí sí ya cambió. En romano sería A, B y luego la C. En donde los griegos tendrían como sonido para la C la capa. La capa. La C. Tienen en tercer lugar a la letra gamma, que representa el sonido de nuestra letra G. Entonces ahí hay alguna pequeña diferencia. El alfabeto romano o latino es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Acá son ¿cuántas letras? 26 letras. Podríamos entonces organizar a las letras del alfabeto latino como un conjunto de sonidos, donde, a diferencia de este conjunto de puntos rojos, ¿qué sucede con los entes? Son diferentes. Tienen algo común. ¿Cuál es el? ¿Podrían, por qué decimos que podemos colocar estos símbolos dentro de un solo conjunto? Deben presentar característica, una característica común. ¿Cuál es esa? Son representaciones de fonemas. Las letras. Poner aquí en el pizarrón el conjunto de los fonemas. No, porque es inmaterial. No sé, desde un punto de vista físico es complicado. Ahí ya, es inmaterial. Es inmaterial. El sonido es inmaterial. ¿Qué características tiene el sonido? Con esas características podemos entonces establecer si se trata de un conjunto de cosas iguales o que presentan características iguales o no. Los fonemas o los sonidos que producimos con la boca y a través de los cuales hablamos y establecemos un sistema para comunicación son ondas. ¿Qué tipo de ondas? Sonoras. ¿Pero qué características tienen las ondas sonoras? Porque no es lo único que existe en el universo que te comporta como onda. ¿Qué otro ente del universo, que ustedes recuerden, se comporta como onda? La luz. Ah, sabemos que la luz son ondas. Entonces podríamos decir que también el sonido es energía acumulada. Comparte, son energía. Entonces podríamos poner en el conjunto de las formas de energía a la luz y al sonido. Pero, ¿sería un solo conjunto? ¿O son dos conjuntos en un conjunto más grande? El conjunto de las ondas tendría dos subconjuntos al menos, las ondas sonoras y las ondas luminosas. Tienen en común que son así. Y eso lo puedo representar gráficamente así. Bien. Pero esto es una representación de ondas. Esto no es una onda. Es una representación gráfica de ondas, como esta es una representación gráfica de sonidos, como esta es una representación gráfica de sonidos. Las ondas, ¿cómo son? ¿De qué están hechas? ¿Son inmateriales? En el caso de las ondas de sonido, y por lo tanto, estas cosas, bueno, lo que representan estos símbolos, sí son materiales. En física las llaman ondas mecánicas. Porque para producirse y propagarse y existir, requieren de la presencia de materia. Si es materia, entonces es tangible. Es tangible, la puedo tocar. ¿Puedo tocar el sonido? No. Bueno, sí, cuando. ¿No han ido a un concierto o a una tocada o a una fiesta de 15 años? Sí. 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 Sí, interactúan con él, sí sienten cómo hasta, no solamente las orejas les hacen así, sino luego así que la cena se les va a salir. Dios, es fiesta. Si es concierto, tienen que ir bien cenados. Y sienten cómo se les.
Porque las ondas mecánicas del sonido se propagan a través de la materia que está aquí. ¿Qué materia está aquí? La atmósfera. Los gases de la atmósfera. Los gases son materia. Partículas muy pequeñas, muy separadas, por eso puedo pasar a través de ellas. A diferencia de el pizarrón, no puedo pasar a través de él. Son las mismas partículas, pero estas están más juntas. Si se separaran, podría pasar y interrumpir la clase y desarrollar el Entonces, ¿cuál es la característica común que tienen que permite colocarlos en el mismo conjunto a los sonidos A, E, A, B, C, A, B, K? Es más, en la década de los 70 se les ocurrió cambiar la forma que se enseñaban el alfabeto a los niños en la primaria. Y decían, no, ahora vamos a conocer las letras por sus sonidos. Fonemas. A, U, K, N, E, U. Y dice nada, era como de U. Y luego los niños no conocían los nombres de estos símbolos, los nombres de los símbolos que representan los sonidos. En realidad necesitamos conocer ambos: conocer cómo suena y conocer cómo se llama. Pues hay muchas características que permiten describir a los objetos, y eso es el marco conceptual, cognitivo. A través de una mejor descripción conocemos mejor, pero debemos conocer qué significa, qué representa. ¿Sí? Finalmente, esas letras son símbolos de sonidos. No son los sonidos, pero son los símbolos. Pero los podemos interpretar de manera apropiada. ¿Sí? A través de una definición, y esa definición es una acción. Por eso es que le llamamos teoría acción de conjuntos. Debemos describir perfectamente con su nombre y por su nombre a las cosas para saber que estamos hablando de lo mismo. Lo mismo que hacemos en biología cuando queremos conocer el mundo vivo. ¿Sí? Les compartí mi anécdota de los chícharos y los guisantes. Necesitamos saber que estamos hablando de lo mismo. De otra manera, no conocemos, el conocimiento es incierto. Ok, entonces, coloquemos los entes, objetos, aunque le llamamos entes porque no necesariamente son objetos, porque no necesariamente tienen materia. Cierto, las ondas sonoras tienen materia, están hechas de materia en movimiento, ¿sí? Por eso suena, si no, no sonaría, a diferencia de las ondas de luz. Las ondas de luz, que mencionaban que son energía, no están hechas de materia, están hechas de energía. Oh, no entendí. No se preocupen, si no lo entienden, lo tienen perfectamente entendido. Decía Richard Feynman, físico, premio Nobel en física por su teoría de la electricidad a través de los principios de la mecánica cuántica, que si alguien entiende la mecánica cuántica, si alguien dice que entiende la mecánica cuántica, es porque no entiende la mecánica cuántica. Parece una contradicción, pero no lo es. ¿Sí? Desde el punto de vista de la física. Bien, la luz se comporta como ondas, presenta características como ondas, lo podemos demostrar a través de experiencias, de mediciones, ¿sí? De fenómenos que podemos percibir de la luz, podemos entonces decir, se comporta como si fuera una onda. Pero a diferencia del sonido, que para poder producirse y propagarse requiere de la existencia de materia, donde no hay materia, no hay sonido. Por eso, de las peores películas que hay en el cine, por supuesto, y luego en la televisión, son las películas de batallas en el espacio. ¿Sí? Porque van las naves ahí. Y la que va atrás le hace piu, 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 piu. ¿Y me qué hicieron? Salió el piu. Le dispara el láser, que es una luz. Y para que vean, podemos demostrar experimentalmente que efectivamente
la luz es energía y no materia. Vean, traigo aquí mi como la del Jedi, es para la señal. Bueno, es un cuchillito más bien. Un cuchillito láser. Escuchen. ¿Escucharon algo? No. Ya está. Entonces imagínense, va a la nave y le dispara. Y entonces está. No. Sin él. Porque no suena. No hay gases, no hay materia en el espacio interplanetario o interestelar a través del cual se propaga el sonido que podría producir la nave que fue alcanzada por el láser y en ese momento se desmembró. Pero sea muy aburrido en el cine, ¿no? Sería como una película muy. Entonces, es una libertad literaria, más bien física, mecánica, acústica, que se toman los realizadores de cine para hacer las películas entretenidas. Y que la gente vaya y pague y entonces hagan dinero y hagan un negocio y del cual mucha gente vive. ¿Sí? Pero imagínate. Y luego, y si ni música le ponen, peor. ¿Bien? Entonces, tiene su justificación porque a veces representamos a la realidad de manera ficticia. Ya no entendí, o es realidad o es ficticia. Suena a administración de la Casa Blanca. Son hechos alternos. Así le llaman ahora a las medias. ¿Eh? Entonces, lo hacemos con fines de entretenimiento. Las películas de esas batallas del espacio no tienen. No son científicas, no son, en ese sentido no son ni siquiera educativas, son nada más para divertirse, ¿no? Para pasar el tiempo, para comer palomitas con el queso, pero no para aprender algo. Así debemos entenderlas. No vayamos ahí a decir, no, pues, estuvo muy mala, porque es que violaron las leyes de la termodinámica, violaron las leyes de la física. No, ¿sabes qué? Cómprate una vida. Y no me amargues la película. Bueno, ok. Aunque a mí luego me pasa y me dicen mis hijas que soy el destructor de ilusiones. Podemos hacerlo de las dos maneras. Podemos aprovechar esas mentiras o falacias artísticas que no buscan engañar a la gente. Buscan distraerle un rato para que pueda regresar luego a la cruda realidad y bueno, no me queda de otra, ¿verdad? No puedo vivir en el mundo de la fantasía. Pero a veces podemos incluso usar esas producciones para poder entender mejor lo que sí es real. Veamos, a ver, hagamos un ejercicio de cuántas leyes de la física se violan en Gravity. ¿Cuántas en Interstellar? ¿Cuántas en Star Wars? En Rogue One. ¿Sí? Digan nada más leyes de la física. No, no, que está muy mala actuación. No es otra cosa, es otra cosa. Veamos, podemos usar ese tipo de fenómenos comerciales para reforzar nuestro conocimiento o incluso corregir lo que no entendemos porque está en un marco conceptual falso o erróneo desde un punto de vista en contacto con la realidad, que es a la que apela, o sea, a la que está orientada la teoría axiomática de conjuntos. Después de esta divagación de mi parte, continuemos con esto. Necesitamos entonces establecer un sistema que nos permita acercarnos a la realidad de manera precisa, con pocos errores o lo menos posibles, para poder conocer utilizando la teoría de conjuntos. Debemos establecer entonces tal vez un alfabeto, una forma en la que representemos lo que vamos a describir. Y como nos comunicamos a través de sonidos, finalmente esos símbolos van a representar sonidos que tienen una significación en idioma español, pero que tienen una significación especial en idioma matemático en español. E incluso matemático en inglés, matemático en griego. Y llega a suceder algo tan interesante que cuando uno acude a un congreso, a una reunión académica, a donde llega gente de diferentes países, de Grecia, de Gran Bretaña, de Italia, donde hablan griego, italiano e inglés, y vamos a es una reunión de biólogos,
dicen, ah, híjole, ¿cómo voy a ir? No, en inglés. Y las ponencias son en inglés. Y llega el griego y habla en inglés. Y llega el italiano y habla en italiano. Y llega el inglés y habla en inglés. ¿Sería capaz de entender biólogo la conferencia sobre biología que imparte el italiano? A pesar de que la dé en italiano. En una buena parte sí. ¿Por qué? Porque aunque está expresando en combinaciones de fonemas del idioma italiano, muchos de los términos que está mencionando son universales. Bueno, son biológicos. Va a hablar de fila, de taxa, de glúcidos, de prótidos, del grupo mamalia o del grupo planta, y entonces soy capaz de entender una buena parte de la información. Ya los detalles le pregunto a mi cuate que si habla inglés, por ejemplo, o que habla italiano, pero al menos soy capaz de entender una buena parte de la información y del conocimiento porque manejo el marco conceptual, porque está en ese idioma. No está en italiano, ni en griego, ni en francés, o en español, o inglés. Está en biológico. Está en jerga biológica, en idioma biológico. Así vamos entonces a irnos introduciendo más en el idioma matemático o de la lógica matemática. Tanto en el idioma como en la simbología. Entonces comencemos a esa parte. Sigamos con las letras. Pasemos de los puntos. Terminemos el ejercicio de los puntos. Otra forma de representar los puntos rojos, usando ya las propuestas del lenguaje de la teoría de conjuntos, es utilizar símbolos para representar a los conjuntos. Lo contenido en el conjunto, al conjunto lo represento con un nombre, y ese nombre lo represento por lo general con una letra. La letra no va a ser griega, va a ser latina, pero no va a ser minúscula, va a ser mayúscula. Entonces debo representarlo, aquí lo dije ya, A es el conjunto de los puntos rojos. A es el conjunto de los puntos rojos. Para decir lo que está en A, los puntos rojos, debo usar el símbolo de equivalencia o de igualdad. Este tiene su historia también, por cierto. Otro día la platicaremos. Contaremos esa historia. Y lo que está aquí, lo que forma el conjunto, lo ponemos dentro de una cajita que está representada o limitada por llaves. No, son llaves. No confundir las llaves que abre y que cierra con los paréntesis que son estos, con los corchetes que son estos. De hecho, ambos pares de símbolos también tienen utilidad en la representación de conceptos matemáticos, que no necesariamente significan lo mismo que en la gramática española. No. Por ejemplo, el paréntesis se usa para en español para plantear ideas relacionadas con el tema del cual está hablando, pero diferentes o complementarias. Complementarias. Te podrán ser complemento, te puede ayudar a conocer más, tal vez, a tener una mayor claridad de lo que se está diciendo en el idioma o se está escribiendo en el idioma. Es una idea complementaria, accesoria, relacionada con el tema que está hablando. En cambio, en matemáticas significa repetición de varias veces lo mismo. En otras palabras, o en otra palabra, multiplicación. Multiplicación. ¿No?
Cuando vemos paréntesis, ya sabemos que estamos haciendo una operación matemática de multiplicación. La llave en español nos ayuda a organizar cosas, curiosamente. Ponemos después de una llave términos que representan partes o componentes del vocablo que está antes de la llave. Por ejemplo, podríamos decir en términos gramaticales que la biología es, dentro de la biología podemos encontrar la zoología, la botánica, la ecología, ¿cuál otra actividad dentro de la biología? La biología molecular, la biofísica, la bioquímica, la bioestadística, la biomatemática, la bioética, la bio o no la bio, la bio y se hizo loco, para sacarle la vuelta a la bioética. Eso es bioirresponsable. Entonces, esto es en español. ¿Y a qué se parece en matemática? Un conjunto. Un conjunto de actividades o de disciplinas que se encuentran en el conjunto de la biología. Entonces, podríamos, así lo representamos en español, ¿cómo lo representamos en teoría de conjuntos, en teoría matemática de conjuntos? Sería la biología. Es más, tenemos que darle nombre a la biología. Le llamamos el conjunto B, el conjunto de la biología. Es aquel que está formado por la zoología, por la... Podría ser minúscula botánica, no por hacerla menos, ¿no? Sino para distinguirla, diferenciarla. La ecología, la biología molecular, la bioquímica, la biofísica, la biomatemática. Hasta otros que no están identificados o descritos, pero forman parte de ese conjunto de conocimientos. ¿Sí? Esto es en español, esto es en matemático. Aunque no hay números, pero es matemático. ¿Sí? Porque está dentro de la lógica matemática. Aquí tendríamos que representar a los puntos rojos de alguna manera. Todas las R's, donde R representa rojo. Por lo general, representamos a los entes de un conjunto, es decir, a los componentes del conjunto, en este caso A, con letras minúsculas. Letras latinas minúsculas, por lo general. Aunque puede ser tan así, claro, como lo tenemos aquí. Mayúsculas, minúsculas y otras formas de representación. Podemos hacerlo incluso con figuras. Es pictográfica, finalmente, la representación de los conjuntos. Bueno. Ok. A lo que está en el conjunto R, que son los puntos rojos, yo voy a poner entonces con un rojo, no importa, para que se vea, porque además el pulmón negro ya no está, ¿sabes? No, cambiar, tengo que poner. La R son los elementos del conjunto. Los entes que forman el conjunto le llamamos elementos. No le podemos llamar, no le debemos llamar de otra manera.
Si queremos tenerlo claro, tenemos que darle ese nombre. Son elementos del conjunto. Y esto que escribimos así, A, dos líneas paralelas horizontales, ¿qué es eso? Dos líneas paralelas horizontales. Igual que esto, son tres líneas, dos diagonales y una horizontal. Estos son dos curvas. Y esto es una línea vertical recta y una línea curva. Bueno, pero si los vemos, los identificamos como letras, a este y a este, y a estos los representamos, los identificamos como símbolos matemáticos. O sea, ya tenemos un bagaje cultural matemático previo que nos permite empezar a interpretar lo que dice ahí. Alguien que no haya pasado por un lugar donde le hubieran explicado eso, le hubieran dicho cómo se llama, no sería capaz de leer esto, de saber que eso es un mensaje. Es como lo que mencioné, sí lo mencioné en alguna sesión anterior, lo de las pinturas rupestres. ¿Sí lo mencioné? ¿No? Entonces fue en el curso de física. Los humanos, esto lo comenzamos a hacer cuando marcamos en algunas superficies rocosas, dejamos huellas, dejamos marcas, a veces de algún pigmento o con algún pigmento, a veces si era algo como arcilla, como fango, una impresión, a lo mejor con algún objeto duro y dejamos una marca, una inscripción, y de esa manera hemos dejado huella de por dónde hemos pasado en el planeta Tierra. Hace alrededor de 20.000 años más o menos, alguien o alguienes dejaron marcas en paredes rocosas en Australia, en paredes rocosas en África, en paredes rocosas en Europa. No hay de ese tiempo en paredes rocosas en el continente americano. No las hay. Hay posteriores, más recientes, sí las hay. Y finalmente encontramos otras en cavidades, en cuevas, en paredes rocosas de cuevas. Encontramos no solamente manchas, sino encontramos algunas manchas que, a menos que sea un Rorschach, o sea, una prueba psicológica de esa de interpretación de manchas, podemos suponer que se trata de representaciones de personas. Son figuras, esas manchas parecen figuras antropomorfas, es decir, tienen forma de humano. Y otras tienen forma de animales. Y otras tienen forma de objetos, por ejemplo, objetos que usaban los humanos. Tal vez han visto ustedes representaciones en donde se ve algo así. ¿Y qué representa eso? Un cazador. Una persona con un arco, una cosa curva. Son representaciones de los primeros, es un arco, debe ser algún violinista. El violinista toca con el arco. No, un arco, uno de los primeros cazadores, uno de los primeros humanos cazadores, de los que tenemos registro. Ahí está el registro, de las cuevas. ¿Sí? Podemos ver, además de objetos probablemente hechos por esas personas, podemos ver también representaciones de animales. Esas representaciones de animales, ¿qué son? ¿Qué es? Solamente lo podemos suponer. No sabemos qué representan, pero podemos suponer qué pudieran representar. Son suposiciones. Algunos dicen son arte y le llaman arte rupestre. Otros dicen no, son tablas contables. El número de mamuts que cazaron, o el número de antílopes que persiguieron.
o que se les escaparon. E incluso hay quienes han llegado a decir son los primeros dibujos animados. El antecedente a Mickey Mouse y el este y el y ¿cómo se llama el conejo que le borraron la vista? ¿Eh? Oswald. Y hay otros. Está Betty Boop y otros mexicanos. Este, los supermachos. Espérate, así es. Ese cómic. Sí, eran los primeros cómics o dibujos, más bien dibujos animados. La familia Burrón. Pero desafortunadamente no crecieron dibujos animados de la familia Burrón. No, hacer dibujos animados tiene su complicación. No es tan fácil. ¿Bien? ¿Qué requiere? Poder representar el movimiento. Poder representar de manera gráfica el movimiento. Bueno, hay algunos estudiosos de esos pictogramas, finalmente son figuras plasmadas en superficies, asumen que pudieran ser la representación de animales en movimiento, porque hay algunos que han visto, por ejemplo, algo que parece un bisonte, un búfalo, y tiene 8 patas. Un búfalo mutante, un búfalo que llegó traído por extraterrestres. ¿O por qué 8 patas? Quizás son las 4 patas, pero en 2 posiciones diferentes. Es decir, ese búfalo se estaba moviendo. Si no, ¿qué otra razón habría de pintarle 8 en lugar de 4 patas? Por ahí también se ve otro animal similar, donde tiene 3 rabos, uno arriba, otro en medio y otro abajo. ¿Sería otro mutante? ¿Qué otra razón puede haber para pintarle 3 rabos a un búfalo? Pues que se estaba espantando las moscas, tal vez. Por eso, dependiendo del marco conceptual, podemos interpretar el conocimiento. Un artista, un estudioso del arte, la llama arte rupestre. Un contador o un matemático le llama tablas contables. Y un animador o un cineasta le llama dibujo animado. Eso es algo que debemos cuidar cuando usamos los tres conjuntos. Que sepamos que lo que estamos leyendo es lo mismo. Por eso le debemos llamar elementos a lo que está adentro de un conjunto. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? Los puntos rojos. Los puntos rojos. ¿Sí? Si lo que tengo por acá ¿eso qué sería? El conjunto B. El conjunto B sería el conjunto de los elementos verdes. Bien. Si yo ahora lo que tengo es esto, no, pero me equivoqué. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el universo? ¿Qué hay en el universo? El conjunto de los puntos. El conjunto C sería el conjunto de los puntos R y B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto? Los puntos rojos y los puntos verdes. ¿Son un solo conjunto? ¿Tienen algo común? Sí, son puntos. Entonces, son elementos que tienen algo en común, son puntos, pero hay diferentes tipos de elementos. Entonces, yo puedo leer este como A es el conjunto de los puntos rojos, B es el conjunto de los puntos verdes, C es el conjunto de los puntos rojos y verdes. Puedo volver a escribirlo de otra manera, diciendo que C es
conjunto A, de hecho más bien no tengo que aplicar eso, porque si pongo la llave significa que lo que está dentro son elementos, es A y B, pero necesito un símbolo que no sea la letra Y, la conjunción I. Tampoco formalmente sería el símbolo de la crucecita, porque si son musulmanes tendría que ser una media luna, estos serían cristianos. No, es una, el símbolo de adición, de agregar algo a algo más. No es una suma, no desde el punto de vista de la teoría de los conjuntos. Eso sería álgebra o aritmética. ¿Bien? No, aquí debo usar otro símbolo, y es que está todo junto, todo unido, ambos conjuntos. Entonces hablo de la unión de los conjuntos. A, los elementos de A y los elementos de B están todos en un solo conjunto, el conjunto de los puntos. ¿Bien? Entonces, de hecho, esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. A este símbolo, que significa la unión de conjuntos, ¿eh?, es un tipo de, pues lo voy a poner así, operación. Operación de conjuntos. Entonces, podemos hacer varias operaciones de conjuntos. Una de ellas es la unión. Ok. Otro concepto que surge aquí es que en el conjunto A están los elementos R. ¿Sí? Hay otra forma con lenguaje lógico en la cual lo puedo yo decir. R está en A. Los elementos R están en el conjunto A. Los elementos B están en B. R no está en B y B no está en A. No hay puntos rojos en el conjunto B. No hay puntos verdes en el conjunto A, porque son conjuntos distintos. R y B están en C. ¿Bien? Otra forma de ponerlo con menos, símbolos, con menos letras, es usar, escribirlo de esta manera. Los puntos rojos están en el conjunto A. Los puntos verdes están en el conjunto B. Los puntos rojos, coma, y los puntos verdes están en el conjunto C. Espero no estar metiendo la pata. Ok. Pero esto se puede leer de la siguiente manera. Se puede leer está en, o se puede leer este símbolo como pertenece. Los puntos rojos pertenecen al conjunto A. Los puntos verdes pertenecen al conjunto B. Los puntos rojos y verdes pertenecen al conjunto C. Ahora sí, ya C. Lo que significa esto, en teoría de conjuntos, no hay griego. Entonces, el símbolo que usaban los griegos para la letra epsilon, lo usamos en teoría de conjuntos para decir está en. Curiosamente, en el caso del idioma español, coincide con la primera letra de la palabra del verbo estar. Alguien diría, ¡ay, pues qué inteligente de Georg Cantor! ¿Sí? Al establecer esa, no se me va a olvidar. Bueno, yo lo siento por los estudiantes británicos, o australianos, o neozelandeses, o norteamericanos, siempre que no sean chicanos, porque hablan inglés.
¿Cuál es el verbo? Vi. El verbo to be. Yo vi, tú vi, él vi. No. Nosotros vimos, no. Y la conjugación es is. Tenía que ser una letra y no. Afortunadamente, Cantor lo que se le ocurrió fue usar la epsilon, que para nosotros suena muy razonable, muy familiar, salvo cuando nos dicen que no es estar, sino que es pertenecer. Entonces ya nos partió la pertenencia. No. Recordemos que estar en es pertenecer. Ustedes están en el grupo B51 de Biomatemáticas 1. Ustedes pertenecen al grupo Biomatemáticas 1 de ¿al cuál grupo? Al BB51, no al BB01, ni al BB02. ¿Sí? Al menos es lo que dice su sistema. Si no, vayan a sistemas escolares y pidan que los cambien de grupo. Que los cambien de conjunto. Vengo a que me cambien de conjunto. ¿Qué, no tocas una guitarra o qué? Ok. Entonces, cuando decimos cuáles son los elementos de un conjunto donde esté más variado los elementos mismos, ¿sí? Entonces necesitaremos algo adicional. Para algo tan simple como puntos, son cosas muy simples. Los puntos rojos se parecen a los puntos rojos y los puntos verdes se parecen a los puntos verdes. Lo único que tienen en común es que son puntos. Pero cuando vamos, por ejemplo, al conjunto de las disciplinas de la biología o al conjunto de las de los símbolos que representan los fonemas en el español, las letras, vemos que lo que tienen en común las letras es que representan sonidos. ¿Bien? Pero son sonidos diferentes, aunque se parezcan algunos. ¿Bien? Pero son sonidos diferentes. Podríamos hablar del conjunto de las letras, o el conjunto de los fonemas, o el conjunto de los sonidos. Para eso lo que tenemos que hacer es pasar de solamente decir lo que está en el conjunto, qué elementos están en el conjunto, a decir cuáles son, no qué, sino cuál o cuáles son los elementos en un conjunto en particular. Por ejemplo, no nos sirve ya usar el ejemplo de los puntos. Son cosas demasiado simples y no hay mayor variación. Y recuerden que nos interesa entender la teoría de conjuntos para usarla para estudiar biología, y la biología es la disciplina más compleja que hay en la ciencia moderna. Más compleja que la química, más compleja que la física, más compleja que la matemática. Bien. ¿Cuál sería entonces el conjunto de los de las letras en español? Voy a llamarle el conjunto L. Vamos a usarlo. Vamos a hacerlo en rojo, ya que estamos hablando de letras. Nos venimos para acá y decimos, el conjunto de las letras es el conjunto L. L es el conjunto de letras latinas. ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo se les ocurre? Ya le pusimos un símbolo o nombre, L, el conjunto L. Bien, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues poner la L. L es el conjunto. ¿Cuál es el siguiente símbolo? El símbolo de igualdad. Luego, abrimos una llave. Esa llave es nueva. Okay. Una llave de las manos. Me salen más las de. Me salen mejor las de dibujito. Ok, ya está. Eso es una llave, aunque no me crean. ¿Cuáles son las letras de las letras latinas? A, B, C, D, E, F, G,
Luego, H, I, J, K, L, M, N, Estamos en español. Las letras latinas en el español. Porque las letras latinas en anglosajonas no incluyen esto. N, O, P, Q. Por cierto, estoy poniendo un par de letras. Las pequeñitas, a las que le llamamos minúsculas. U, R, S, T, U, B, W. Nosotros le decimos W. En otros idiomas le dicen doble T. X, Y y Z. ¿Sí? O así voy a hablar como mi abuelita en mis tiempos. Había otras dos, la Che y la Eye. Pero no sé en qué año la Academia, la Real Academia Española, junto con las academias nacionales de los países que hablan español, como la Academia Mexicana de la Lengua, tomaron un borrador y visión así. Es un tanto arbitrario. ¿Por qué? No sé. Recuerden que soy biofísico-químico, no lingüista. ¿Bien? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 letras, 27 caracteres o símbolos o letras que representan 27 fonemas diferentes. 27 fonemas diferentes. Hay otros idiomas que representan menos fonemas. Por ejemplo, la ñ no existe para los angloparlantes, aunque medio la mencionan cuando hablan de las pirañas. Lo dicen muy chistoso. Se les complica hacer este sonido de ña, 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 ña. Y hay otros en los cuales tienen más símbolos para los mismos fonemas, por cuestiones históricas. Por ejemplo, en el alemán hay por lo menos otros dos. Además de que hay modificación en algunos, por ejemplo, a veces este símbolo, esta letra U, en español, a veces ponemos puntitos arriba para que suene. ¿Cómo? Como cuando decimos pingüino, no es pinguino. Y hay ocasiones en las cuales no suena. Como en guepardo. Es la palabra guepardo, es G U E P A R D O. Y en pingüino, si la escribo así, ¿qué dice? Pingüino. Si la escribo así, ¿qué dice? Guepardo. Entonces, hay reglas medio chistosas en el español para poder representar palabras con estos símbolos. Entonces, puede haber variaciones. ¿Deberíamos meter esta entonces como una letra más? Depende de la definición del conjunto. Si el conjunto L representa las letras del alfabeto español, son solamente esas. Si queremos un conjunto que represente a los fonemas del español,
tendría que ser otro conjunto, ya vemos del conjunto N. Ajá, y tendríamos que poner los elementos del conjunto L los, junto con CH, LL o WL o EY, Q con diéresis, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿O son todos? La X. ¿Eh? No solo las variaciones de la X también, son diferentes. Como que otra vez. Tendríamos que poner otra que nunca estuvo en el alfabeto español de manera oficial. Aunque luego lo ponemos cuando escribimos y hasta lo pronunciamos diferente. Como este Xochimilco. Es que Xochimilco suena más como ese. Hay algunos vocablos provenientes del náhuatl, por ejemplo, en las cuales lo sonamos así. ¿Como cuál? ¿Cuál? ¿Solo Swinde? Shalom. Ah, ¿qué? ¿Cuál dijiste? Shalom. Shalom, correo. Por eso es maya. Pues no, pues, estaba pensando en palabras en náhuatl. No, el nombre del correo electrónico, el nombre del servidor de correo electrónico que tenemos los profesores y el personal de la universidad aquí en la UAM, Iztapalapa, se llama correo en maya. Es Shalom. Es X-A-N-U-M. Fonéticamente se escribiría así. ¿Sí? Y por ejemplo, el perro ese pelón mexicano, solo es Quintle, incluso si lo escriben con Q, ¿sí? Se pronuncia como solo es Quintle, ¿sí? Se pronuncia como CH, pero se escribe con X. Choconosle. Hay muchas otras, ¿sí? De las cuales ahorita no me acuerdo. Entonces, al menos serían. Vamos a ver, estas. ¿Sí? Lo que hace que el conjunto M tenga más elementos que el conjunto L. ¿Bien? Entonces, aquí la teoría axiomática de conjuntos nos está ayudando a entender mejor fenómenos que no necesariamente son numéricos, no necesariamente son matemáticos, son fenómenos lingüísticos, ¿sí? Fenómenos biológicos, etc. Los elementos del conjunto biología son las disciplinas. Los elementos del conjunto letras latinas son las letras reconocidas por la Academia Española. Los elementos del conjunto fonemas en español son el conjunto de las letras reconocidas por la Academia Española y las combinaciones de letras que interpretamos como fonemas adicionales en el español mexicano, diría. Ya ven que luego las películas que venden en formato grabado, antes eran videocinta, ¿ustedes les tocó la videocinta? Cuando eran niños, ¿no? Hubo uno antes que el VHS, el Beta. El Beta. El Beta. Bueno. Las películas luego las que están hechas en otros países, con otros idiomas, en inglés, en francés, en italiano, las traducen y las doblan al español, por ejemplo. Y a veces hacen el trabajo en España. Es infame. Luego lo hacen en Chile o en Venezuela. Es curioso. Luego lo hacen en México. Es divertido. Por ejemplo, vean Shrek doblada en España o doblada en México. Son dos películas diferentes. Realmente. ¿Bien? Aunque los dibujitos son los mismos. Los dibujos animados por computadora son los mismos.
la forma en la que se expresan y cómo actúan las voces son diferentes. Entonces son como tres películas distintas, verla en inglés, verla en español de España y verla en español de México, son tres películas diferentes. Son tres conjuntos diferentes, porque en este caso una película, por los elementos de la película, ¿cuáles son? La imagen en movimiento, que puede ser con actores o puede ser con dibujos planos, le llaman 2D actualmente, antes no había más que de esos, desde que Pixar desarrolló la tecnología a partir de Industrial Light and Magic de George Lucas, lograron hacer representaciones gráficas animadas por medio de computadoras, ahora se le da sombreado y las imágenes parecen tridimensionales, no son. La única forma de ver una representación artística tridimensional es yendo al teatro. Si van al cine van a ver todo plano, aun cuando usen de esos anteojos que les dan cuando van al cine y ven las imágenes como si estuvieran en 3D, en tres dimensiones, en realidad están en dos dimensiones pero apareadas. ¿Sí? Es un efecto físico, óptico. Las imágenes siguen siendo planas. Quítense los anteojos y van a ver dos películas. ¿Lo han hecho? Sí. Y se marea uno, entonces no es bueno para la salud. Además uno pagó por ver 3D, ¿no? Luego también está la 4D, esa en la que le mueven a uno el asiento. Le ponen hormonas por abajo, les echan agua de arriba. Okay. Y les cobran más caro. Porque hay que pagar toda esa tecnología, por eso es más caro, nada más por eso. Bueno, ok. Entonces, lo que hicimos aquí fue, esta fue la acción de hacer una lista o la lista de los elementos del conjunto. Esto es listar los elementos del conjunto. Con los conjuntos. Entonces, hay ocasiones en las que debemos hacer la lista de los elementos y en este caso sería un conjunto donde hemos listado todos los elementos del conjunto. No hay más. No hay más. A diferencia de el conjunto de la biología. Ahí nos dijimos cuáles son. Faltan. Este es un conjunto de elementos definidos y este es un conjunto de elementos no definidos. ¿Sí? Eso nos va a ayudar para poder usar y entender la teoría de conjuntos para conocer los números, diferentes tipos de números. Que va a ser finalmente la herramienta que nos va a permitir entender, por ejemplo, la teoría matemática de las funciones. O la teoría matemática de los límites de las funciones. Para eso es que sirvió el trabajo de Cantor en el planteamiento de una teoría de conjuntos para la matemática. ¿Sí? Porque hasta ahorita probablemente lo que hemos hecho es pasar a través de cursos de matemáticas en los que hemos visto funciones y no sabemos qué carambas es una función. O luego nos ponen un libro o nos pintan algo en el pizarrón y no entendemos, no puedo leer lo que dice en el pizarrón porque no me han dicho cuáles son los símbolos ni me han dicho cómo se leen. ¿Sí? Si yo les escribo este símbolo, ¿cómo lo leen? Hay tres posibilidades al menos. Uno es en la letra beta. Otro. Pues digo, no, estaba yo pensando en alemán. Busquen palabras en alemán y van a encontrar este símbolo. Y el fonema que representa no es blue. Aunque el símbolo es el mismo de la beta griega que representa el fonema B, este representa un fonema parecido, no idéntico, pero parecido a este, en alemán. Por eso debo saber lo que significan los símbolos cuando estoy leyendo un texto matemático.
Si no, ¿quién sabe? No lo puedo leer. Soy analfabeta. Cuando una persona no puede leer palabras, cuando no puede leer esto, se dice que es una persona analfabeta. No sabe leer. No puede interpretar eso como un mensaje. Son jeroglíficos egipcios. Revisen como una actividad cultural. Algunos le dicen tarea. ¿Quién y cómo descubrió el significado de los jeroglíficos egipcios? ¿Cómo le hizo? ¿Quién fue? ¿Y cómo le hizo? Eso lo encuentran buscando. En un el significado. A lo mejor pueden encontrar hasta el significado de los jeroglíficos egipcios. Mucho tiempo los arqueólogos se preguntaban, suponían que lo que estaba ahí plasmado, a veces con pintura, a veces grabado en las paredes, en materiales, a veces lo interpretaban, decían que debían ser, debe ser la escritura de los egipcios, y lo más probable es que cada símbolo representa una palabra. Otros decían, no, yo creo que cada símbolo representa una letra. Y otros decían, no, algunos símbolos representan palabras, otros símbolos representan letras. Así fue la discusión de los arqueólogos por siglos, literal. Hasta que a mediados, la primera mitad del siglo XIX, del siglo antepasado, hubo alguien que finalmente pudo leer la historia de los egipcios. Y gracias a él, no fue una ella, en este caso fue un él, ¿sí? Gracias a él podemos conocer esa parte de la historia del mundo. ¿Bien? Por esto es que nosotros tenemos que ser no alfabetas en egipcio, no necesariamente alfabetas en griego, ni en alemán, pero sí alfabetas en teoría del conjunto. Bueno, ok. Entonces ya sabemos lo que representa este símbolo, no es la letra E, sino representa está o pertenece a. ¿Cómo puedo escribir entonces que los puntos verdes no pertenecen al conjunto A? Negándolo. Los puntos verdes no pertenecen al conjunto A. Ya está. ¿Cómo lo escribo? Es simple. Lo tacho. Pero no con una X. Nada más con media X. ¿Sí? Sería R. Ese es el puesto. Vamos a poner en azul. R está, no está, no, o sea, no está, ¿sí? Es como el disco ese que tiene la letra ahí, ¿no? Lo tiene atravesada, tampoco está. Ah, no está, no está, entonces sí me puedo estacionar. Como que no les ponchan las llamas. No está en B, ok. Los puntos rojos no pertenecen a los puntos verdes, ¿no? Son rojos, no son verdes. O puedo, el equivalente o la contraparte, lo puedo escribir como B no está en A. No pertenece a A. Los puntos verdes no pertenecen al conjunto A. ¿Cómo puedo decir de ese carácter alemán respecto al alfabeto en español? B, el nuevo, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el nombre de ese símbolo en alemán. No está en L. ¿No fue el nombre? Búsquenlo, lo pueden encontrar ahí en internet. ¿Cómo se llama esa letra en alemán? Ese símbolo. Entonces, esto es no pertenece. Entonces, B no pertenece a A, R no pertenece a B, respecto a los puntos, y este símbolo, esta letra, no pertenece al alfabeto español. ¿Bien? Ok.
Déjenme ver. Entonces ya vimos cómo listamos los objetos o los elementos de un conjunto y cómo decimos cuando algún elemento está o pertenece a un conjunto y cuando un elemento no pertenece a un conjunto. Ok. Otra forma en la que podemos llamar a un conjunto con elementos definidos y determinados, no hay más, ¿sí?, es que este es un conjunto, L es un conjunto, como empieza aquí y termina acá, empieza en la A y termina en la Z, no hay más letras en el alfabeto, aunque haya más fonemas. Estos son letras, son fonemas. L es un conjunto finito. Es el término correcto. Un conjunto de elementos definidos y limitados, no hay más, es un conjunto finito. La contraparte es, por ejemplo, vamos a empezar ya a hablar de números. Cuando contamos cosas, números, cuando contamos cosas usamos números. Los números serían el conjunto de símbolos para contar. Para eso serían los números, para contar. ¿Sí? ¿Las letras me sirven para contar? Alguien dirá, sí, sí me sirve para contar. Al primer elemento, a la primera cosa le pongo la letra A y ya con esa C. Un poco al estilo aborigen australiano, nativo, sí, de los originarios de Australia, que no tenían los números. ¿Cuántos hijos tienes? Pues, dependiendo del nombre de cada hijo, sé cuántos hijos tengo. ¿Cuántos animales tienes? Dependiendo del nombre de cada animal diferente que tenga, puedo saber cuántos tengo. Entonces yo puedo numerar con las letras del alfabeto español, y de hecho lo llegamos a hacer, pero se me acaba hasta la Z. ¿Puedo contar hasta cuántos elementos? 27 elementos. Podría establecer un sistema de base vigésimo septimal, sonó raro, ¿verdad? Con base 27. Se puede, es válido. ¿Cómo es tu sistema numérico? Tu sistema numérico, mi sistema numérico para contar es un sistema vigésimo septimal. No, o es un decimal porque se me acabaron los dedos. O si soy maya, pues tengo 20 dedos. Entonces, se me acaba en el 20 y el que sigue es el que sigue. ¿Eh? Bueno. Cuento por veintenas, si soy maya. Si soy ciudadano del planeta Tierra actualmente, pues mi sistema es decimal. Mi sistema es base 2. Base 10. Si fuera maya, mi sistema sería base 20. Si fuera con el alfabeto español, sería base 27. Entonces, puede haber sistemas de numeración de bases, las que quieran, es arbitrario, pero pongámonos de acuerdo. Entonces, podría yo hacer lo que se acaba aquí. ¿Cuál es la ventaja del sistema numérico basado en símbolos para contar, en símbolos indios, de la India? Que puedo empezar a contar con los números, llamemos N al conjunto de números que comienzan con el 1, luego el 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alguien diría 0, no, es la ventaja del sistema de los indios. Puedo combinar
el cero que no está aquí, porque no, no puedo contar cero, yo estoy empezando a contar desde que tengo una cosa, uno, una cosa que encuentro en la naturaleza, es uno, y entonces combino el número uno con el cero. Y luego sustituyo el cero para la siguiente cosa con otro uno. Esa es la lógica o la razón de por qué, de cómo usar los números indios para contar cosas. Levanten, bueno, vamos a numerarnos los que estamos aquí presentes en el salón. Comenzamos desde aquí hacia atrás, y luego hacia adelante, y luego hacia atrás, y luego adelante, y aquí. ¿Correcto? Tú eres uno. Luego. Diez. No, serías 1 y 0. Solo que a este 1 y 0 le llamo 10. ¿Sí? Tú eres 1 y 1. 1 y 1 le llamo 11. En realidad son dos símbolos. Pero los junto y hago un nuevo símbolo que al cual le llamo 11. Y ahora sí, tomemos esta nomenclatura y tú eres. No, ya pasamos al siguiente, a la nomenclatura, ya no de 1 y 2, sino ahora sí, 12, como les enseñaron a contar en la primaria. ¿Sí? Ay, yo les estaba enseñando a contar de una manera diferente. No, la idea es, ¿por qué? ¿De dónde sale el 12? De lo ya existente, que sería el 1. De lo ya existente, que es el 1 y el 2, pero ya no. Como elementos separados, sino como un solo elemento, pares de elementos. Le llamamos dígitos. A cada elemento le llamamos un dígito. ¿Sí? Estos elementos son dígitos. Y representa, estos dígitos representan una cantidad. ¿Sí? En cambio aquí tengo dos dígitos, el 1 y el 0, luego dos dígitos, el 1 y el 1, son dos dígitos, pero representan una cantidad es una cifra, es una cantidad, que puedo representar con un símbolo o con pares de símbolos, con una cifra o con dos, con un dígito o con dos dígitos. O con tres dígitos, o con cuatro dígitos. Voy adicionando dígitos dependiendo de la cantidad que estoy contando. ¿Cuál sí? A ver, nos quedamos en 12. ¿Allá es? 13. Pensé que me ibas a decir tu nombre. ¿Eh? 14. Sí. 19. 20. 23, 24. O sea, aquí seguimos hasta, fíjense lo que voy a hacer. Voy a cambiar de tono porque estoy amiguita. Voy a irme por el verde. Aquí puse coma, fíjense. Punto, 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 coma, 24. ¿Ok? Acabamos de representar el conjunto N. Le voy a llamar el conjunto N. No, el conjunto N no, cambiemos de letra. Va a ser fácil. El conjunto N. El conjunto N, pónganle la tilde. ¿Sí? El conjunto N, y lo estoy haciendo a propósito porque llamo N y no de otra manera, es el conjunto de los números desde el 1 hasta el 24, aunque no indique los que están entre el 12 y el 24. No están escritos, no están explícitos, están, pero ahí están, yo sé que ahí están, están implícitos. No los escribí, pero sí están, sí pertenecen. ¿Sí? Yo podría decir que el 23 pertenece a Ñ. El 23 pertenece a Ñ.
ahí está, aunque no está escrito. ¿Bien? Es, entonces, N es el conjunto de los números desde el 1 hasta el 24. ¿Qué tipo de conjunto es? Es un conjunto de personas, es un conjunto de números, pero ambos, estos conjuntos, son conjuntos finitos. Empieza en el 1 y termina en el 24. Entonces, el conjunto N es un conjunto finito. En cambio, si yo cambio de la N al conjunto N, y lo que digo es que voy a contar cosas. ¿Cuáles cosas? Las que sean. Cosas. Empiezo con el 1, luego el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o sea, no es 1 y 0, 1 y 1, 1 y 2, sino 11, 12, pero como ya se me acabó el tiempo de la clase de hoy, les voy a decir que seguiría contando hasta el último número posible. ¿Cuál es el último número posible? Ahí diría el número 954.353.900. Siempre le puedo adicionar uno más. Y entonces ya no será el mayor posible. Y a ese podría adicionarle uno más. Uno más. Entonces surge el concepto de infinito. Infinito, aquí está. No, este sería finito. Esto sería un conjunto infinito de elementos. No tiene fin. No tiene fin. Empieza aquí y aunque cerré aquí con la llave el conjunto, los puntos suspensivos me establecen, me definen a ese conjunto como uno que no termina, no acaba. No hay el último elemento. Es un conjunto infinito. Y de una vez introducimos que a este conjunto de cantidades o números que representan a cosas a través de números infinitos, a N le llamamos el conjunto de los números naturales. Y para estar más seguros de que ese es el conjunto y no cualquier conjunto N, vamos a poner aquí una línea paralela vertical. Es como si fuera una N en negrilla, gruesa. Entonces, esta N, vamos a usar ese símbolo para representar a los números naturales, al conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números con los cuales contamos elementos, cosas, sean tangibles o intangibles, tengan materia o sean solo energía. Podemos contar fotones, que son las partículas que llevan la luz, que no tienen energía, no tienen materia, son nada más energía. Un fotón, dos fotones, tres fotones. Y además es interesante, podría hacerlo incluso decir N es el conjunto de los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no importa cómo lo representen. En ese sentido, el concepto del número natural no se remite a los símbolos indios de los números. Podría ser hasta en los mayas, pero no me lo sé.
sea, no importa cómo represente yo los números. Los números naturales son aquellos con los cuales cuento cosas. Tengan materia o no tengan materia. Sean ideas, sean abstracciones. Siempre que yo cuente algo, lo haré con números naturales. Que es el primer tipo de números que hay, que podemos conocer y definir con base en la teoría axiomática de conjuntos. Los demás los estaremos viendo la próxima clase. Por hoy terminamos.